los equipos. Sí, pues, claro. Claro. Él, seguro, sí. ¿Estás de acuerdo? Vero, no te lo vas a creer. Otra vez me ha dado la máquina dos cafés. Esto es un fenómeno paranormal, ¿eh? Vamos a tener que llamar a lo de Iker Jiménez o algo, ¿eh? Eres un sol, Juan. Gracias. ¿Tú qué quieres? ¿Ligártela o mantenerla despierta? O sea, dos cosas. Chulo. Señores, empezamos la reunión. Me acaban de confirmar la entrevista con el banquero Fermín Gorriti. Yo soy Andreu, de Barcelona, sociólogo. Bueno, más que sociólogo, soy un rayado de las interacciones sociales, de las relaciones horizontales, abolición de las jerarquías y creo que este es un buen lugar para comprobarlo. ¿Qué te pasa? I'm Gally. Gally Bovey. Who? Gally Bovey. I'm your grandson. Bullshit, you're my grandson. Sé que estamos sacaneando, ¿eh? Ahora sabes a traficar. Pergunta-me tiro para o fusão, não, né? Só porque ele é preto. A minha história ainda não acabou. Esta noche en El Objetivo, España Profunda, capítulo 3 o 300. ¡España! ¡Una! ¡Y no 51! Hoy someteremos a análisis el fenómeno de la extrema derecha. Comenzaremos por Europa. Quien la esté escuchando en España, que es donde se emite esta entrevista, pensará Marine Le Pen modera mucho su lenguaje, modera mucho su discurso para acaparar más voto. Vamos a comentar esta entrevista con dos periodistas que están aquí sentados. En España, sociológicamente, hasta ahora, después hablaremos de lo que puede ocurrir, ¿cuánto se puede considerar que tiene de representación la ultraderecha? Nuestras cámaras ocultas nos permitirán conocer si somos desconfiados como para dar la mano a un desconocido en la calle. Veremos si somos igual de abiertos en temas sexuales en un pueblo y en una ciudad. ¡Que solo tocar! ¡Vería, tonta! Y comprobaremos cómo influye el aspecto a la hora de perdonar a alguien. Situaciones y realidades que nos retratan tal como somos. Vale, salsa de ostras, ajo blanco-negro. Tenemos que tenerlo en plas muy, muy, muy frío para que dé frescor al ajo negro, ¿eh? Y tenemos que montarlo muy rápido para que la parte caliente no pierda calor. Me preguntaron, ¿es usted Oscar Sánchez Grande? Digo, sí. ¿Queda usted detenido por traficar para Italia? Nosotros estábamos realmente haciendo papel que debería haber hecho la policía. Y eso, de hecho, lo hacía más atractivo. Un artículo no cambia nada. 100 artículos, 100 golpes de pico, cambian muchas cosas.